Luego de esta maravillosa interpretación, las palabras de la doctora Ángeles Ramos Vaquero. Es en esos momentos donde su corazón generoso siempre entrega con alegría aquello que tanto atesora. La colección de Ricardo Gago Salinero y este libro son testimonios de los valores familiares que lo formaron en el amoroso hogar formado por sus padres que nos acompañan esta noche, don Lázaro, doña Rosario y sus hermanos José Alfonso y Mari Carmen y su familia. De su cuidada formación en la rectitud, honestidad y amor a la patria. Siempre he tenido algo muy especial por conseguir fotografías, objetos utilizados por los gallegos que vinieron a la construcción del canal de Panamá. En una de esas fotos yo encontré piratería. Después de mucha investigación y mucho tiempo, encontré que había una en Inglaterra. Me comuniqué con la persona que la tenía y pude comprar la medalla. Realmente es fabulosa. Tiene aproximadamente 3 siglos. Me llamó muchísimo la atención lo que significaba, pues, que él fue el culpable, diríamos, que las ferias famosas de Portobelo se cerraron y ahí vino la decadencia, diríamos, de Panamá en la época colonial. Su directora, la doctora Ángeles Ramos Vaquero, amiga activa, detallista, firme guía y consejera de esta aventura. Siempre me escuchó, opinó, ayudó con cada idea que daba vueltas en mi cabeza para darle forma. Al resto del personal que durante todo este tiempo se afanó. La Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero es el eje del sistema bibliotecario en Panamá, por lo que le pedimos a la doctora Rosa María Britton que suba al escenario para recibir los 3 ejemplares que estarán a disposición de todos los que necesiten consultar. Al señor Gerardo Pesante, quien realizó el excelente trabajo de la fotografía de la colección completa de todas las piezas y las que aparecen en el libro, por supuesto. La dedicación a la colección de piezas relacionadas con la historia de Panamá y la guerra interoceánica de este libro forman parte de una colección de más de 2.100 piezas que le he entregado con pasión y cariño a este ilustre museo. Hoy les recuerdo que aquí permanecerán para el estudio, apreciación, deleite de todos los panameños y visitantes. Cristal,
por ser la columna, el símbolo universal de los museos. Dice así: el Museo del Canal Interoceánico de Panamá confiere a Ricardo Gago Salinero el presente reconocimiento por 15 años de mecenazgo, con su contribución a engrandecer la colección de piezas del museo y en honor a la publicación del libro Un coleccionista del siglo XXI, Ricardo Gago Salinero, dado en la ciudad de Panamá, 18 de mayo del 2012.